We're at the Maria Reich Museum, just outside of Nazca. And she was a German lady who came here and studied the Nazca lines for 50 years. She's also the one basically responsible for protecting them from being destroyed by agriculture and or mining. This is an example of a Nazca period mummy. And then these are ceramics of the Nazca period. Nazca basically 100 AD to 600 AD. So this here shows you the life of Maria Reich. She was a mathematician, and her theory was that the Nazca figures and lines relate directly to the different star groups in the heavens. But statistical analysis has shown that that may or may not be the case. She was never able to prove it definitively. So she was so important with the study that she would even camp out with her little Volkswagen in the desert area for days or maybe weeks at a time in order to study. And the local people called her the Witch of Nazca because she used a broom in order to clean the lines. And if the local people were seen stepping on any of the lines or geoglyphs that she was close to, she would chase them with the broom. Hence the term, the Witch of Nazca. And then here we find different drawings that she made, different schematics, different mathematical calculations, her measuring tools, very early photographs taken from the air. She was one of the first people ever to see the lines from the air, and that was thanks to the Peruvian Air Force. And then this is her living quarters. So the museum was her home and was later turned into a museum after her death. She lived to be 95 and was quite healthy up until she was about 94. And you can see, being German, she was a big fan of Volkswagens or German cars, and this one, in fact, is the security for the lines of Nazca. So she was also the policeman for the lines. ¿Cuál es su nombre? Gerardo Cavalos. Díganos lo que usted sabe de estas áreas, de estos monumentos que se encuentran aquí. La casa de María Reich, es el lugar donde ha vivido la científica alemana que estudió 52 años la línea de Nazca. Ella vivió aquí por 25 años y 52 años ha vivido en el desierto. Su vida entera se la dedicó a Nazca. Gracias a ella tenemos hoy el patrimonio cultural de la humanidad, las líneas de Nazca. Ella vive aquí y está enterrada en el patio junto con su hermana Renata, que es la que la apoyó económicamente. Todos los estudios de María están celosamente guardados en este museo, que está inaugurado con ella en vida desde el año 1994. Para de veras hablar de lo extraterrestre, ¿usted cree que cuando tomaban las personas los líquidos que los hacían alucinar, usted cree que miraban como en el allá a los extraterrestres y se conectaban, y tal vez eso son lo que se ve en toda el arte? Los nazcas utilizaban un alucinógeno muy potente llamado Guachuma, o San Pedro, ¿no? Que contiene mezcal, y la mezcalina pues es un alucinógeno muy fuerte. Los que utilizaban el guachuma eran los curanderos, los brujos, los sacerdotes, para estar conectados, para las ceremonias, para los rituales. Los arqueólogos afirman de que una dosis de San Pedro puede causar hasta 10 horas de alucinación, o sea, entras en un trance total. Entonces, algunos arqueólogos dicen de que en ese trance total, o sea, en ese estado de alucinación, ellos han podido estar conectados. Pero por historia, porque leemos, sabemos de que no. Hay arqueólogos que piensan de que los nazcas eran politeístas y que ellos adoraban a muchos dioses. Entre ellos tenemos al dios Con, el dios de la vida, el dios del agua, tenemos al dios Pachacamac y tenemos al dios Huiracocha. Entonces ellos adoraban a sus dioses. Pero quizás, ¿no?, un poco como ya mezclándolo con lo de los extraterrestres, que quizás esos dioses, ¿no?, supuestamente de ellos, podrían ser seres de otros planetas. Eso no podemos saberlo porque no hay prueba, o sea, hay cosas que quizás nunca podamos entender la historia. Pero nosotros creemos en lo que los arqueólogos han estudiado, los estudiosos, ¿no?, por más de 50 años. María, por ejemplo, que es un vivo ejemplo, ya que ella
se ha dedicado 52 años a Nazca y ha demostrado con hechos de que los antepasados eran muy inteligentes. Tenemos pruebas, en Nazca tenemos los acueductos, tenemos Cahuachi y tenemos construcciones que ellos han hecho. Y que eso nos da pues a saber de que los nazcas de alguna u otra manera pudieron haber hecho esas líneas y figuras. Lo que a mí se me hace muy interesante es que entre todos los años y entre todas las personas que hacían esas figuras, todos se ven igual, todos se ven las figuras, sí hay muchas, pero como que hay algo similar en cada una de los dioses, de las imágenes que veían cuando estaban ilusionando, o sea que... ¿Qué opina usted de eso? Las figuras que están en el desierto también se repiten en la cerámica. Sí. Si tú ves una cerámica nazca, vas a encontrar el mono, el colibrí, la araña, el perro. O sea, todas las figuras que están en el desierto también están en la cerámica. Entonces, hay mucha probabilidad que fueron hechas por los nazcas. Ahora, ¿por qué harían un mono, por ejemplo? No, si hay, no hay monos en esta zona, aquí en la costa no hay monos. ¿No? Entonces siempre se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay un mono en el desierto si aquí en Nazca no hay mono? ¿Cómo pudieron ver un mono? Entonces, tenemos en Nazca el centro ceremonial de Cahuachi, que es la capital de la cultura nazca, es el lugar de la religión. Ahí estaban los oráculos, los brujos, los curanderos, y los únicos que podían conectarse pues con los dioses. Entonces, de todas partes del Perú llegaban a Cahuachi en peregrinación. Entonces los que venían de la costa, de la sierra, de la selva, llegaban a Cahuachi en peregrinación. Los que venían de la selva tenían sus cosas, los que venían de la sierra tenían sus cosas para hacer el intercambio. Lo que llamamos hoy en día y antes el trueque. Esa era la única manera de la economía que movía al Perú antiguo. Entonces los que venían de la costa, de la sierra, tenían sus cosas para intercambiar con los de la costa y así pudieron conocer al mono. Se ha encontrado en Cahuachi monos momificados, papagayos momificados, como ofrenda a sus dioses. Entonces, ellos sí conocieron al mono, por eso está dibujado en el desierto. ¡Oh, qué interesante! ¡Gracias! María, her connection was that she had an accident that some cactus went into her fingers and she got an infection and they had to cut off one of her fingers. So when she came to Nazca, she was moved and believed because these have 5 and 4 fingers, 5 and 4 fingers on the monkey as well, that she had like a past life vision and she knew that she had been a Nazca and that she had been a Nazcan princess and that was why she needed to find this stuff out. All this information needed to come out through her. So she was so devoted because of that. She died of skin cancer at 94, probably because of being in the sun so much with this. Toda su vida se her whole entire life she was en Nazca. 54 años. 52 años. 52 years. Los últimos 5 años muy enferma, Parkinson, glaucoma y por último tuvo el cáncer de piel. She was very sick in the last 5 years. She had Parkinson's, glaucoma and in the end she had skin cancer. The Maria Reich Museum was an extremely important stop on our entire journey throughout Peru. If it was not for her, the Nazca lines would not have been preserved at all. She dedicated her entire life to the preservation and the understanding of these lines. She even felt that she had a past life in Nazca, which is why she was so connected to them. Before we went to the museum, we actually had the opportunity to fly over the Nazca lines and take a closer look. You can go to our YouTube channel, youtube.com/portaltoascension, and take a look at the documentary of us flying over the lines. It was truly amazing. Please subscribe, click the like button, as well as the notification bell, so you can get updates on our upcoming documentaries and other amazing conscious footage.